Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. La Fiscalía reveló los nombres de los policías involucrados en el ataque a una familia en Las Agüitas. La fiscal Ana Julia Guido dijo que los detenidos son un capitán, 4 tenientes, 2 suboficiales mayores y 7 suboficiales. La Cruz Roja Nicaragüense recibió un donativo equivalente a 3,5 millones de córdobas. La donación que fue entregada por la Cruz Roja Italiana es para fortalecer la capacidad de respuesta de la institución. En internacionales, los 27 socios de Grecia en la Unión Europea otorgaron un préstamo de emergencia a Atenas. El financiamiento de 7.160 millones de euros sería para que puedan pagar el lunes importantes vencimientos de su deuda. En deportes, el Real Madrid confirmó el fichaje del portero Kiko Casilla, procedente del Español. El futbolista de 28 años jugará durante las próximas 5 temporadas a cambio de 6 millones de euros. Y en fama, Don Francisco recibió un homenaje en Estados Unidos y lanzó una promesa: voy a seguir dando guerra. El animador chileno fue una de las figuras de los premios Juventud, donde se recordaron sus 53 años de trayectoria en la antesala del fin de sábado gigante. Para ampliar estas y otras noticias, visita elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.